Bienvenidos amigos una vez más a este su espacio, El Momento Botanero. En esta ocasión amigos, los invito a ver el proceso de la elaboración de una riquísima y exquisita botana. Acompáñenme amigos. Bueno, aquí tenemos ya la chistorra troceada. Ya la hora es que es. Van a ser las 2 de la mañana. Ya troceamos la salchicha polaca. Ahora la vamos a agregar a la chistorra. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Bueno, procederemos con el siguiente ingrediente. Bueno, agregamos unos 3 rollitos de jamón. Bueno, ya servimos el jamón serrano. También adornamos un poquito de pepperoni. También agregamos 3 camaroncitos de surimi. Bueno, hemos agregado 2 huevitos de codorniz, de sus zanahorias. Tenemos 2 espárragos y un palmito. Ahí va quedando la computadora. Sigamos. Ahora en la presencia las aceitunas verdes y negras. Ahora contamos con pepinillos en rodajas y enteros, pequeñitos. 2 elotitos, cebollita. Oiga usted, esto está riquísimo. Pimiento morrón. Dice con aceite de oliva y ajo. Está riquísimo, amigos. Contamos con un exquisito queso parmesano. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué sabroso! Y el queso manchego. Ya casi terminamos, amigos. Seguimos con los deliciosos cueritos. Agregamos también queso Filadelfia. Y para los contrastes, pues aquí tenemos chipotle y mermelada de fresa. Para que esté equilibrada la cosa. Y aquí los calamares rellenos en su tinta, ¿no? Es que salsa tan sabrosa, ¿eh? Aceite de oliva y la tinta del calamar. Y ya solo nos falta... Bueno, ya solo faltaba la cereza, ¿no? Es que sabrosa botana, vamos a esparcir aquí jarabe de cereza. Ain't that a real love inside? He was my lover.
Pues así ha quedado nuestra botana, queridos amigos. Y claro, abrimos temporada con una cerveza Steelbock Nochebuena. La tan esperada cerveza por todo el año. De Bohemia. Vamos a servirla. Aquí estamos ya con la botellita abierta. Y solo un poco, no para hacer espuma. Bueno, ya es suficiente. Bueno, prost, salud. Riquísima, exquisita. Bien, amigos, pues hagan sus botanas, háganos llegar sus videos, comentarios, denle like, suscríbanse. Esperemos estar haciendo muy buenas botanas estos días previos a la Navidad y posteriores a Navidad, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño cargamento, a ver si nos es suficiente. Y para que no nos falte el parque, aquí hay suficiente. Bien, amigos, soy su amigo Sir MacArthur Master despidiéndose de ustedes y deseándoles una muy bella Navidad. Hasta la próxima, amigos. ¡Qué mía! ¿Por dónde vamos a empezar? ¡Qué rico está esto!